Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal, nuevo capítulo de nuestro Tour que estamos simulando con el equipo de Red Bull, Bora Hansgrohe, de Primoz Roglic y compañía. Y hoy llegamos, bueno, pues a una jornada de media montaña, exigente, sobre todo en la segunda mitad, con bonificaciones en alguno de los saltos de segunda. Y bueno, pues hoy pueden pasar cosas. Hoy, de hecho, creo que es una etapa bastante adecuada para nosotros, media montaña dura, la clasifican ahí como naranja, así que bueno, son 213 kilómetros, vamos a ver qué tal. La dificultad, nos dicen, aumentará en los últimos 50 kilómetros con varios ascensos: el Col de Nerón, Puy-Marie, el Pas de Peyrol, el Col de Pertus, Col de Font de Cerf y la subida a L'Orient, que entiendo que es la última. Todos son trampolines para los escaladores que estén en buena forma. Vamos a ver si hemos mejorado nuestra forma del día de ayer, que la teníamos un poco mal. Vamos a comenzar. Ojo, porque son más de 4.500 metros de desnivel positivo. Veis que en la segunda mitad se sube y se baja muy poquito. O sea, se sube, se baja muy poquito, se vuelve a subir. Ahí está la clave, ¿no?, de ese desnivel positivo. Buena forma con Roglic, mala con Hindley y Vlasov. Lástima, pero bueno, al menos Roglic está bien y oye, pues no me voy a quejar. Y hoy sería un gran día para que gente como Jungels u otros pues estuvieran bien. La media montaña, 74 Jungels. Sobrero también tiene media montaña, 74. Colina, 76 tiene Sobrero. O sea que está casi mejor Sobrero. Vamos a mandar a Sobrero, ¿por qué no? Están los dos igual de forma, además. A ver si le metemos en fuga hoy y que suele, además, suele funcionar hasta ahora. Y a ver si nos ayuda al final, porque ese final va a ser bastante exigente. Ese desnivel de 4.500 y pico metros me asusta un poco. Es una etapa dura esta, ya en el macizo central francés, ¿eh? Parece eso de media montaña, así que no tiene grandes puertos de primeras ni siquiera, pero es que tiene muchos segundos encadenados y el desnivel, todo eso junto es más de una categoría especial, ¿eh?, yo creo. O sea que vamos a ver si podemos mandar por delante a Mateo Sobrero. Ahí está. Está ahí rebando, a ver si con un poco de suerte le dejan irse. Y el ritmo en la primera parte de la etapa es bajito para no gastar demasiado. Mira, ahora están... No les dejaré irse a más de minuto y medio. Y lo está acusando Sobrero porque está gastando un montón. Le voy a dar su gel azul. Dejadle en paz ya, hombre, que se vaya. Bien, ya está puesto a no relevar porque no tiene fuerzas. Me parece bien que lo ha hecho la selección bien. Y bueno, bien. Se han ido 17. Vamos a ver que no haya nadie peligroso. En principio no. Raúl García Pierna, otra vez metido en la fuga. Claramente la apuesta del juego por llevarse la combatividad. Vale, parece que la cosa se tranquiliza. Ya se ha dejado de ir. Es una fuga bidón importante. Está Lutsenko, por cierto, por aquí. Pero tiene media hora perdida. Félix Gall, 27 minutos. Chicone, que tiene más de una hora. Paquelán, con victoria de etapa en el Tour Real. Bueno, es gente importante. Lutsenko, por ejemplo, Chicone. Si les preocupa a alguien de la general, pues que tiren Bisma y Emirates, ¿no? O incluso Quick Step. Nosotros, escondiditos, que llevamos al ciclista, yo creo, inferior de todos los favoritos, sin duda. 24, al final se han metido todos ahí, ¿eh? No veo a nadie, espero que no se me escape. Nadie peligroso, pero 24 tíos tirando y están a más de 6 minutos, ¿eh? Cuidado porque... 20, ojo, que se van a 7. Ritmo alto. Hay que gastar gente. Aquí no tiraba nadie. Vamos a ir sacrificando al menos alguno. A ver si dejo de tirar yo. Vamos a probar. Se vuelven a ir, ¿veis? Si dejo de tirar yo, no tira nadie, tío. Qué asquerosos. Bueno, pues vamos a ir tirando y nos vamos hasta el final de la etapa a ver qué tal. De momento esta primera parte es un poco sospechosa. Bueno, pues estamos aquí a 35 del final, en una etapa que es bonita y que está siendo dura. Finalmente, 3:47, están los escapados. Voy aquí a relevar, a quitar a gente ya que está bastante fastidiada, que nos ha ido protegiendo a Roglic, a Hindley y a Vlasov. Contribuido un poquito con la persecución. Luego he visto que nadie tiraba nada más que nuestro equipo y lo he dejado. Ahora, bueno, pues están a menos de 4 minutos. Vamos a ver, porque fijaos que estamos aquí en esta cota de segunda. Nos queda una cota de segunda por delante.
O sea, esta, otra y luego la de tercera final. Vamos a ver qué tal nos desenvolvemos. Por cierto, importante esta subida inicial que tenemos y que es bastante larga, ¿eh? Le acabo de dar el gel azul a Sobrero, ¿vale? Para que aguante hasta el final. Y a Jungles nos vamos a poner a proteger con él al propio Roglic. Y Van Poppel, como ya tampoco puede hacer mucho, bueno, le dejamos así. Pero poco más. Vale, bueno, pues está tirando Movistar. O me lo parece a mí. Mira, aquí está Van Poppel. El pobre, que nos ayuda un poquito aquí, pero vamos. Demasiado está haciendo, ¿no? El hombre. Ya nos vamos a quedar con la ayuda de Jungles. Si le pongo el comando seguir, nos lleva. Bueno, un ritmo bueno. Ya quitamos a Van Poppel. No. Ahí está. Denz es el único que se acaba de quedar. Bueno, el equipo hasta el momento está respondiendo bien. Hay gente que se ha quedado como Velens, por ejemplo, Lampaert, que veo por ahí detrás. Y a ver si mantenemos sin gastar los geles, ¿vale? Con nuestros compañeros, para que nos sirvan para las próximas subidas. De momento, creo que de fuerzas vamos bien. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos una bajada bastante larga e interesante, creo yo, donde supongo que podremos recuperar. No creo que ponernos a tope, pero sí recuperar bien, ¿no? Por cierto, Sobrero por delante se ha quedado. Mira, apenas le quedan fuerzas ya. Vamos a ver lo que puede aguantar y le digo que se descuelgue. De hecho, a ver. Vamos, es que está en la bajada ya. Ya coronado, bueno. Si no hubiera coronado, le decía que se descolgara aquí para echar un cable. Pero bueno. Vaya rampa del 20%, amiguetes. Estamos aquí en negro. Ahora el 15. Ojo, ojo, ojo esto, ¿eh? Jungles apenas puede. Me voy a desenganchar un poquito de él. Porque veo que... A ver, fuerzas... Deberíamos, yo creo, coronar sin tomarnos los geles, ¿no? Ese es el plan. Buitrago, que se queda también. Pero cuidado, ¿eh? Este pase Peirol. Vale, estamos aquí ya coronando. De hecho, Jungles... Con un poco de suerte se queda enganchado aquí al grupo, ¿eh? Vale. Venga, estupendo. Vamos a intentar maximizar la recuperación. Eso sí, cuidado con la agilidad C de Roglic, ¿eh? Vamos a ver. ¡Uy! Me la comí esto poquito. Vamos, cuidadito, ¿eh? Mucha tensión en las bajas con Roglic, tío. Mucha tensión. Porque claro, aquí, o sea, no quiero perder la parte alta, pero a la vez quiero recuperar, es bueno, ¿sabes? Es estas cosas, ¿no? Ay, será un pelín tarde. Pero bien, de momento bien. Es verdad que se nota que va durillo, ¿eh? Va durillo. Vale. Estamos casi al máximo, ¿eh? Importante, llegar a tope para la siguiente subida. Vamos a frenar un poquitín para meternos ahí con estos. Vale. Uf, ha venido todos al exterior ahí, ¿eh? Vale. Bajada que no es especialmente complicada, pero sí divertida. Vale, estamos a tope. Ok, ya podemos ir fuerte y tal, pero sin preocuparnos de que tenemos que recuperar más de la cuenta. Vale, hemos bajado a tope. Vale, ok, buenas noticias. A ver si Jungles... ¡Ay, qué lástima! Le voy a poner que vaya ahí al máximo. A ver si pudiera ser... Mira, por ejemplo, Hindley y Vlasov, la máquina no ha hecho que recuperen todo lo que deberían. Y eso es una pena, porque ahora van a llegar un poquito tocados a esta ascensión que tenemos, que es corta,
pero que la tenemos que hacer a tope para luego encarar bien la del tercero. Es posible que la victoria esté adelante, es bastante posible. Pero ahora lo que hacemos es primero darles sus geles, yo creo ya, porque si no. Y ahora vamos a colocar las protecciones. A Jungles creo que no le debemos esperar. Blast of está un poquito peor, así que le vamos a poner a protegernos. Y venga, vamos allá, porque aquí está tirando ya Emirates. Está gente también de Sudal Quick Step. Y mi duda es intentar, bueno, por ejemplo, los puntos, o sea, los segundos arriba están ya asignados, evidentemente, a la gente que va por delante. Por cierto, nuestro compañero Sobrero está ahí, que no está mal. Por si hacemos un ataque que nos haga de puente, no está mal. Mi duda ahora es atacar en la cima de esta cota de segunda o la de tercera. La verdad es que no sé. ¿Dónde está Blasov? Venga, vamos aquí. Con Adam Yates, con Ayuso, está tirando, endureciendo la carrera Emirates. Supongo que para evitar. Mira, Blasov está a la derecha. Para evitar ataques, ¿eh? Vamos a meternos por el interior. Y aquí. No es mal momento para tomarnos el gel. Viene una bajadora después, pero no sé hasta qué punto vamos a poder recuperar porque es muy cortita. Me voy a dejar un poco, pero vamos. Sin muchas esperanzas, ¿eh? Blasov se ha quedado sin rojo para acelerar. La tenemos ahí a la derecha. Vale, ahí está Blasov, bien. Sivakov, que acaba de reventar. Y a ver Blasov. Bueno, no nos lleva mal, al menos que nos lleve en esta zona de descanso. Vale. Vale, nos estamos manteniendo adelante. Por ahí Pogacar pasa a la derecha. A Hindley le queda algo todavía. Le voy a dar su gel rojo por si acaso tiene que saltar. De hecho, a Hindley le vamos a poner a salir ataques. Que nunca me acuerdo. Y por aquí el maillot amarillo Remco Evenepoel. Ok, ok. Entiendo que se habrá hecho selección. Estamos 24. Se ha subido muy rápido este Col de Pertus. Me han frenado un poquitín. No mucho, pero un poquito. Lo justo para perder un par de posiciones. A ver, Blasov. Vale, está con nosotros. No sé si le va a dar para llegar a la cima. No creo, porque nos quedan todavía. Bueno, 600 metros. Sí, yo creo que sí. Vamos a intentar un ataque. A ver si alguien sale por nosotros o no. Justo antes de la cima. Porque este puede ser terreno bueno. Este es Sobrero. Nuestro compañero. Que ahí, la verdad es que en ese momento no nos hacía demasiado bien. Uy, frenó mucho ahí, puede ser. Vamos. Por encima del 6%, cuidadito aquí, ¿eh? Vamos a ver. Es un poco osado lo que estoy intentando. Soy consciente, pero bueno. Aquí no hay aerodinámica. ¡Ah, mierda! Quedan 11 kilómetros. Cualquier gotita de energía nos vendrá bien aquí, ¿eh? Vamos. Aquí veo a Quentin Pacher. Cuidado con esta curva, ¿eh? Que no termina nunca. Venga, aerodinámica. Esta sí parece buena para recuperar. Ahí levantamos. Ahí la agilidad C. Ahí la agilidad C. Vale. Ok. Vale. Apenas 10 segundos les hemos metido. De hecho, son estos ya. Bueno, lo hemos intentado. Nos queda la última subida. ¿Tenemos algún amigo? Pues no, porque Sobrero. Y Hindley está bastante atrás. Vamos a ver. Al menos vamos a entrar con cierta ventaja. A ver, Hindley, si puede llegar aquí. Cuidado. Ojo, que nos hemos venido con un grupo con Pogacar, parece. Pero él tiene Almeida. Vale, ¿esto qué termina? ¿Arriba? Esto debe terminar arriba, ¿no? Sí.
No, 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 no. O la subida, o sea, o la cima es plana o no termina arriba. Porque quedan 4,6 y la etapa 6,4. Come on. Another 5 kilometers before the line. A ver, no tenemos compañeros. A cambio del ataque, pues me he quedado sin compañeros. Era o mantener a algún compañero como Hindley y no atacar, o atacar. Ahí va Pogacar. Vingegaard y también sale Remco. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver si nos metemos a su rueda. Pero ha llegado el ataque. En este caso, Vingegaard es el que más nos preocupa, que nos viene de detrás, pero Remco también. Venga, vamos a mantenernos. Me queda gel rojo todavía. Esta gente se suelda aquí a su rueda. La victoria está adelante. Vale. Vale. Hemos aguantado el tirón, ¿eh? Hemos aguantado el tirón. El gel lo vamos a tomar por si tenemos que volver a salir fuerte. Las bonificaciones se las van a llevar los escapados, que está ahí seguro también la victoria. El caso es que me queda mucho azul. Hay que salir, sí, sin contemplaciones. Vamos a ponernos a rueda aquí de Pogachar. Por si acaso con él, pues pudiéramos meterle algo a alguien más, no sé. Bueno, nos hemos puesto en cabeza. Y esto ahora, pues, tiene pinta que es llegada en bajada. Algo así. Un poquito de aerodinámica para recuperar rojo. Vamos. Que para el final nos puede venir bien. Último kilómetro. Y esto ahora vuelve a picar para arriba. 700 metros. Aquí está Benepul. Aquí está Pogachar. Vamos. Ya con todo, ahí está la meta. No vamos a picar, creo, nada, supongo. Bueno, pues hemos aguantado muy bien. La verdad es que bien gestionado, creo. Y lo único que no hemos podido picar tiempo, pero hemos entrado máxima igualdad entre nosotros cuatro. Hemos entrado en el mismo tiempo, hemos entrado por delante de Vingegaard, de hecho. Y bueno, el último arranque de Pogachar, más o menos lo hemos podido aguantar. Y un Pogachar al máximo de forma, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con ello. Bueno, pues se mantienen tiempos. Creo que no está mal. O sea, creo que no está mal. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues tenemos un ciclista un poquitín inferior a los otros, ¿no? Así que, bien. Al final he llegado bastante sobrado de azul. También, evidentemente, por las bajadas y tal. Me hubiera gustado tener algo más de rojo, pero bueno, pues lo hemos gastado en el ataque previo en el puerto de segunda. Hemos jugado nuestras cartas y, bueno, pues no ha salido, pero al menos no nos ha penalizado. No hemos perdido tiempo. O sea que, bien. Etapa para Johannessen, por cierto, el noruego de 1X. Segundo Chicone, Izaguirre y creo que en la general. No hay cambios, al menos en la zona alta. Vlasov sí ha perdido alguna posición, pero me da bastante igual. Hindley se mantiene aquí sexto. Y seguimos igual, a un minuto del líder, con Pogachar por delante y con Vingegaard por detrás, al cual también le sacamos un minuto. Yo pensaba que a lo mejor hoy Vingegaard nos iba a recuperar algo, pero quizás sea más en etapas de altísima montaña, ¿no? Con subidas más largas. Bueno, pues el resto de clasificaciones son estas. Mantenemos liderato por equipos, pero muy cerca está el Visma. Lisebike, Mateo Sobrero. Ha subido unas posiciones, pero Raúl García Pierna también ha estado en fuga, como siempre. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Ponedme en comentarios qué os ha parecido también la etapa real con tremendísimo desnivel positivo. Hasta la próxima. Pasadlo bien.